En el palacio de Senosama, Daishinkan estaba entrenando a los Saiyajin, quienes deberían enfrentarse en un nuevo torneo de poder a 6 guerreros de todos los universos, quienes también habían sido entrenados por Daishinkan. Mientras tanto, Senosama esperaba impaciente el comienzo del torneo, pues anhelaba que empezara para disfrutar de la mejor batalla de todos los tiempos. Pero lo verdaderamente emocionante estaba ocurriendo al interior de la habitación del tiempo del palacio de Senosama, puesto que después de 15 años de entrenamiento, los 5 Saiyajin habían logrado poderes increíbles y unas transformaciones espectaculares, en la que el cabello de todos era plateado y poseían un poder mucho más allá del Ultra Instinto. Y esto se debía a las grandiosas características de la habitación del tiempo del palacio, en la que los entrenamientos son 10 veces más efectivos, además de que era Daishinkan quien los estaba entrenando. Mientras tanto, en las afueras del palacio, los guerreros con los que se enfrentarían estaban esperando tranquilamente, pero Senosama ya estaba perdiendo la paciencia y se estaba enfadando porque Daishinkan no salía de la habitación del tiempo. Pero justo antes de que Senosama destruyera todo, Daishinkan salió junto con los Saiyajin, y en ese momento, todo el lugar temblaba ante la magnitud del poder de los Saiyajin. Y fue ahí cuando ellos vieron a quienes serían sus oponentes. Eran nada más ni menos que Jiren, Keflan y Laza, Topo, Dispo y Hit, quienes no se asombraron del poder que tenían los Saiyajin, debido a que ellos también fueron entrenados por Daishinkan. Y ahora todos los guerreros se encontraban listos para dar inicio al nuevo torneo de poder de Senosama, donde se enfrentarían para brindar el mejor espectáculo de todos los tiempos. Senosama estaba realmente emocionado, puesto que sería la batalla más espectacular jamás vista entre 5 Saiyajin contra 6 guerreros de distintos universos. La batalla, al igual que el torneo anterior, se llevaría a cabo a las afueras del palacio. El gran Daishinkan se hizo en el centro de todos y dio la orden para dar inicio al apoteósico torneo. Pero en ese momento, una luz muy poderosa cubrió el lugar y evitó que la batalla comenzara. Se trataba nada más ni menos que de la madre y el padre de Senosama, quienes se veían muy enojados. Seno se asustó porque pensó que sus padres iban a destruirlo todo. Pero la sorpresa fue mayor cuando los padres de Senosama dijeron que estaban enfadados, pero porque no los habían invitado. Así que tomaron asiento y se prepararon para disfrutar junto con su hijo del mejor torneo de todos los tiempos. Daishinkan dio nuevamente inicio al torneo, y grandes destellos de luz se dispersaban por todo el lugar. Los rayos caían descontroladamente, puesto que los niveles de poder que poseían los 11 guerreros eran asombrosos. Goku inició enfrentando a Jiren. Ambos guerreros querían medir sus fuerzas, ya que llevaban muchísimo tiempo sin verse, y cada uno quería comprobar quién era el más fuerte. Vegeta, por su parte, decidió demostrarle a Topo que él ya no era el oponente indicado para él, y tenía razón. Ahora Vegeta, en su nueva transformación, superaba con creces el poder de Topo, quien fue el primer guerrero en perder, luego de que Vegeta le lanzara un ultra mega poderoso Hakai, el cual superaba cualquier energía de la destrucción que Topo hubiera logrado tener en su vida. Ante tal magnitud de poder, los padres de Senosama estaban asombrados y felicitaron a Daishinkan por el gran entrenamiento que les brindó. Jiren estaba realmente decepcionado de Topo. Mientras tanto, Bardot y el padre de Vegeta intentaban detener a Anilasa, pero estaban teniendo problemas debido al enorme poder que tenía este guerrero, quien era realmente asombroso. Aún así, los padres de Goku y Vegeta estaban resistiendo bien. Por su parte, Kefla estaba realmente emocionada porque creía que estaba derrotando a Broly, quien ni siquiera se había transformado en Super Saiyajin. Y ella pensaba que Broly era un debilucho que ni siquiera sabía transformarse. Pero en el momento en el que Broly decidió transformarse, mandó a volar a Kefla. Y fue ahí cuando Hit decidió ayudar a su compañera y juntos luchaban contra el Saiyajin legendario. Pero cuando Vegeta vio eso, decidió ajustar cuentas con Hit, debido a que en el torneo de Champa Hit lo venció y quería demostrarle lo fuerte que era ahora. Pero si quieres saber lo que sucede a partir de este momento, no te pierdas la cuarta parte de esta gran historia. Muy pronto, solo aquí en Dragón Superior. ¿Quién es este personaje? Un saludo para estos poderosos guerreros.